Hola amiguitas y amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a The Legend of Zelda: Skyward Sword. Mira qué cantidad de corazones, quedan un montón todavía por conseguir, pero bueno, qué cantidad de corazones. Ya tenemos las 3 llamas, ya tenemos un montón de cosas aquí. Nos falta un cántico, una estrofa creo que se llama. Creo que nos falta una estrofa. Nos falta una estrofa, bueno. Y es verdad, estábamos en la tierra del presidio y tenemos que sellar al misterioso monstruo, que supongo que será el de la otra vez, que habrá evolucionado seguramente. Esto es así, la vida es así. Porque la primera vez fue un poco fácil porque le tenías que dar los piececillos, que tenía las uñas ahí redondas. Y habrá evolucionado seguro, vamos, esto es, es que la vida es así, es que... Venga, vamos a por él. Voy a darle aquí al cronómetro. Alright. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ojo, 2 días seguido grabando. Esto no se ve todos los días. Ni estando de vacaciones, que es una cosa que la vida me golpea en la cara. ¡Eo! Aquí Link. Ah, vale, este es Malton. Melton. Abre bien los ojos y alucina con el arma secreta de los sombrosos. Malton. Te presento la super catapulta. Alright. Te has quedado sin habla, ¿eh? Ni te imaginas lo que me ha costado construir esta maravilla. Contemplarán en todo su esplendor. Es una catapulta. Ah, claro, es que esto estaba antes. Es verdad, de este carril. Yo solo quité de en medio todos los obstáculos y planté los raíles para mover. ¿Verdad? Cuando llegué no me di cuenta de esto. ¿No es increíble? Bueno. Hasta yo me sorprendo conmigo mismo. Con esta máquina vamos a hacer picadillo, ¿sabes? Ya verás, pues si lanza bombas como esa, que eso es enorme. Buen bombazo. Dejará a ese estúpido monstruo atontado un rato. Alright. Aunque tengo que reconocer que se ha despertado un poco antes de lo que esperaba. Y aquí me quedan unos ajustes para hacer a mi catapulta. O sea, si tenemos catapulta, eso quiere decir que ha evolucionado y va a ser más complicado. Te avisaré en cuanto la tenga a punto, ¿vale? Mientras tanto, dale duro. Vale. O sea que es por tiempo esto. Hat. Vamos a por ti, hijo de una hiena. Vale, aquí había que darle aquí. Bueno, sí, esto es un poco Shadow of the Colossus. A ver. Este era el malo maloso, que no sé cómo se llama. Vale, ya me acuerdo. Ah, ahora tiene manos, no tenía manos. Parece un alien, ¿eh? ¿Un xenomorfo? El durmiente era. Madre mía, la metamorfoseado, ¿eh? Pero yo tengo la espada maestra, pringao, te voy a reventar. Y ahora, ¿le han salido brazos? Lo que faltaba, no tiene brazos, ¿verdad? Mejor, así quedará más claro el increíble poder de mi super catapulter. Que sí, que me haces una señal, tú sí. Que te reviento. Wow, eso por bocas, Link. Vale, una pierna creo que ya está. Ah, no, falta. Vale. Oh, ahora tengo que ir hacia adelante, que esto va a ser... Hostia, ¿dónde vas? ¿Se cae? No se cae, hostias. ¡Que trepa! ¡Vamos! ¡El trepa! La catapulta ya está lista, vale. Tutorial. Si esa cosa intenta escalar el muro, puedo lanzar una bomba para detenerla, vale. En cuanto necesites que te eche una mano, pulsa para avisarme que va a ser ya. Dale, bien. Ahora me toca a mí. Mueve la catapulta con el analógico, ¿vale? Y apunta con el objetivo al mando. Después solo tienes que tirar una bomba con AM y lo dejarás aturdido. Aprovecha la ocasión para arrearle el melón. Venga, vamos. Si se te olvida cómo manejar la catapulta, pulsa 2 para pedir. A lo mejor se me olvida, ¿eh? Porque... Vale, no es tan fácil. En toda la mano, venga, ¡viva! ¡Cabumba! Bueno, tampoco es que le quite mucho, ¿eh? Bueno, soberbia. Cago en su muela. A ver. queda una. Pero como te voy a quitar también las manos... No, no, vale. Solo con los pies se cae, vale, perfecto. Se pega un jorostiazo y ahora tengo que ir. ¿Y ahora cómo voy? ¿Por aquí? No. ¿Qué pasa? No, no, no quiero. Déjame en paz. Déjame en paz, Malton. Milton. ¿Qué haces? Link, ¿a qué no llego? Malton. Buah, no llego. Soy torpe, me cago en la mar. Hay que darle hacia arriba, si no recuerdo mal. ¡Bimba! ¡Catabomba! ¡Ja! Oh, le salen los dedillos otra vez. Uy, mal rayo, tío. Te voy a reventar, te voy a reventar. Primero las partes de atrás, venga. Cago en la mar. Me cago en... También puedo adelantarme, ¿no? Por aquí. ¡Wow! No, te voy a dejar, te reviento. ¿Le puedo dar un pie también con esto? Porque sería gracioso. ¡Cabomba! Vale, ¿qué altura estás, tío? Cago el amor. Arr, estoy pasándolo mal. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Ahí voy. Venga, que te reviento. Joder, me he ido a las alturas más altas. ¿Dónde estás? Cago en su puta muela, coño. ¡Ay! ¡Qué morrabia me está dando! No. Lástima, me voy a poner nervioso ya. Cago en la mar. Venga, vamos, venga. Las manitas. Las manitas quietas que van al pan. ¡Cabomba! Otro dedito fuera, claro que sí, compañero. Venga, a ver, por delante, venga. Es que va súper rápido, tío. Vamos a ver, tú. No vayas tan rápido que me estás poniendo los nervios. Que tiro el foco, tú. Los nervios. Es que me estoy poniendo nervioso. Malton está preparado. Malton, tú. Ah, vale. ¡Ja! No, quita. Oye, ¿y si... ¿Me aguanto? ¿Y si voy por aquí? Voy así por aquí rápidamente. Y me tiro. Aunque pierda un corazón, me la pela. ¿Dónde estás? Vamos ahí. Claro que sí, joder. Sí. Me ponen los nervios, tío. Esta pantalla me ponen los nervios. ¿Ya está muerto? ¿Dónde vas tú, loco? ¿Vas tú, loco de los cojones? ¿Cómo vas tú tan rápido? ¿Qué hago? A ver, ahí. Aquí no, supongo. Tú, esto va súper rapidísimo. Eso es trampa. Eso es trampísima, ¿sabes? A ver, desde aquí para arriba, venga. Para arriba, venga, Link. ¿Dónde está? Venga, que te reviento. Hijo de una hiena. No, Santiago, no. Uf, qué imbécil. Venga, vamos para atrás. Desde atrás, venga. Venga, venga, que te reviento, que te reviento. Esta mierda me pone muy nervioso, tío. Esto no es bueno. A que le mato en la puerta justo. A que le mato en la puerta justo. Vale, uno. Vale, son 3 golpes cada una de estas. ¿Qué hago en su puta muelas, tío? Joder. Vale, le he quitado, le he quitado dos. Es que está arriba ya prácticamente, tío. Cago en tus putas muelas. ¡Dios! ¡Oh! Me está poniendo los nervios. Me está poniendo los nervios. Tú, destrúyele, destrúyele. ¿Cómo has hecho esto? Destrúyelo. ¿Dónde está? Ostras, que está aquí arriba, tú. Está en la puerta. Vamos ahí, hijo de una hiena. Joder, la puta cámara, tío. Me ha destruido esto, tío. Te a tomar por culo, hombre. Pues claro que hay que continuar, pero, tío, esto es complicadísimo. Vale, Malton le puede dar en los pies, me estoy viendo, vale. Voy sin vida, no por nada, pero voy sin vida. Voy sin vida. ¿Ya está por aquí? Espérate, quiero preguntar. No está por aquí todavía. Tú no, espérate. Dame vida, porque esto no es. Esto no es. ¿Puedo entrar aquí y me das vida? Sí. Hostia, ¿eh? El durmiente 1, Link 0. Hola, ¿qué tal, compañera? Que yo sé que aquí puedo sentarme. Me están atacando, pero oye, mira, yo... Vámonos, ahora sí. ¡A topir! Uf, vale, con Malton le puedo dar en los pies también. Esa es buena. Vale, voy a dejar el pie que está cerca de... No lo sé, no me da igual, es que me... A ver... Venga, ahí es buen sitio, vale. ¡Oh, mi tío, qué maravilla! ¡Malton! ¡Malton! Dios. Pierna derecha, vale. Pues yo voy a ir a la pierna derecha, no voy a ir a las manos. Venga, que sí, venga. Venga, Malton, que sí. Venga, oh Dios santo. Venga, vale, que sí. Lo que tú digas, venga, vamos. Malton, ya me lo has explicado antes. Dos. No voy a mentir, venga, vamos. Vale, venga, vamos. Creo que esta vez ha sido un poco más rápido que la otra. Venga, 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 venga. Vale, 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 vale. Lo que es injusto es que vaya corriendo así para adelante. Eso es súper injusto, tío. Es que se come media... Mira, Malton. Malton, me caes muy bien ahora, ¿eh? Estás cayendo muy bien. En el brazo no. En el brazo no, Malton. ¿Qué hago con tus muelas, tío? Oh, ojo, llego así. No me ha valido. Lo estoy intentando muy fuerte, que lo sepáis. Lo estoy intentando muy fuerte. Y creo que este monstruo me va a ganar. Malton, Malton, Malton. No, tú no, Malton. Dios, me estoy poniendo súper nervioso, tío. Déjame en paz. No, déjame. Que te pires. Que sí, que te pires. Venga, fuera. Malton, Malton. Cada vez que Malton le da se queda como quieto un segundo. Vamos a tomar por el culo ya, hombre. Oh, me estoy poniendo súper nervioso con este juego, tío. Este juego no es bueno para mí. No es bueno para mí. En este juego los niños se vuelven locos. Dios mío. Venga, vamos. Y ahora corre la hostia y se va para arriba del todo. Míralo. Oh, oh, mamá. Vale, 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 vale. O sea que se le puede parar. Vale, 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 vale. Vale, bueno saberlo. Bien, bien, bien. Mecánicas. Que tengo que aprender cositas. Ah, le salen los dedos. Berenjena rara. Vale, desde adelante. Vamos a ver si puedo hacerle pupita. Vamos, Malton. Malton, tú puedes. Tú eres el puto amo, Malton. Claro, aunque sea le paraliza y yo le reviento. Venga, 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 venga. Venga, Malton, venga, Malton. No, a ver. ¿Qué hago en tus putas muelas? Joder. Ah, vale, este ya no hace pupa. Vale. Sí, joder. Qué nervios, tío. Está ahí Impa la pobre, está diciendo... Madre mía, que me destruyen el chiringuito. Que me destruyen el chiringazo. No, dime que no, dime que te mueres, dime que te mueres. Ya va. Ay, el puto durmiente que me va a dar un emparraque, me va a dar un parraque. Venga ya a tomar por culo, hombre. Vaya usted a la mierda, hombre. Que también digo yo que podrían encerrarle con más piedra, una piedra más gorda. Ponle una piedra más gorda. Ahora, Link. Golpea el pilar con el rayo celestial. Tienes que darte prisa o volverá a salir. Porque si me imaginas que vuelva a salir, me cago en sus estampis. Venga, séllalo. ¡Sacúdalo! Oh, ¡Haruga! Alright. Toma sellazo en tu cara. El durmiente. Joder con el durmiente. No es difícil, pero es que pone nervioso. Me debes una. Bueno, bueno, venga, sí. Tendré que activar ese portal del tiempo, como se llame. Yo me voy adelantando. Ay, Malton, compadre. Ay, Malton, compadrito. ¿Dónde está el portal? Madre mía, el paseíto, ¿eh? Mira, vida. Has conseguido encerrar a la bestia una vez más, tras dos intentos. Gracias, Link. Y a ti también, Malton. Los dos lo habéis hecho muy bien. Ya vale, anciana, que me voy a poner colorado. Además, si no llegas a leerme la cartilla en su momento, todavía estaría comportándome como un idiota. Dentro de ti la llama del valor arde con fuerza. Es hora de que hablemos sobre la verdadera naturaleza de esa bestia, pues no es otra que la propia esencia del mal. Cuando atravieses el portal del tiempo hallarás las respuestas que buscas. Por mucho que intentemos retenerlo, ese diabólico ser despertará una y otra vez. Por eso no queda más remedio que eliminar el origen del mal de raíz. Date prisa, Link. Desata el poder del rayo celestial. Concentra el poder del rayo celestial en tu espada y lánzalo sobre el portal. ¿Me lo tiene que explicar Malton, de verdad? Está bien así, anciana. Adelante, Link. ¡Upa! Mola. Vuelve a abrirse el fin. Vamos, Link. No hay nada que temer. Esta puerta da al pasado. Viaje en el tiempo hasta conectar con el lugar donde se halla Zelda. Ve pues, ¿a qué esperas? Al otro lado de esa puerta te aguarda el reencuentro que tanto has ansiado. ¿Pero con la Zelda del pasado o la Zelda del presente que ha viajado al pasado? No, no sé. Yo paso de entrar. Casi mejor me quedo por aquí. Soy bueno ahora. Es como Vegeta. La anciana dice que la cosa esa negra puede volver de su agujero en cualquier momento, ¿no? Pues más vale que me vaya preparando por si eso sucede. Además, está feo dejar a una pobre anciana sola en un sitio así, sin nadie que cuide de ella. Y también... es igual. Se ha redimido, ¿no? Sí, sí. Era malo y ahora es bueno. Como Vegeta en Dragon Ball. Siempre se me viene este personaje a la cabeza. Omar Lenders en Campeones. Trae a Zelda de vuelta, ¿vale? La verdad es que artísticamente el juego mola un huevo, ¿eh? Mola un montón. Y aprovecha una Wii que no es normal. Es lo que siempre digo, es Nintendo haciendo con cariño los juegos, que es lo que siempre hace, lo hace con cariño. Venga. No sé si, si ya es la última parte del juego, no sé. A lo mejor ahora tengo otros 5 templos. No lo sé. Son juegos largos esto, la verdad, que están bien. Templo de Ilia, de Ilia. I know it. Bienvenido, Link, te estaba esperando. Supongo que estarás un poco perdido, pero antes de nada, permite que te explique una cosa. Estamos en el templo de Ilia, el mismo que en el futuro será conocido como el templo del presidio. En tiempos remotos, muchísimo antes de que tú nacieras, la diosa encerró al Heraldo de la Muerte en una prisión eterna. En esta época aún no ha transcurrido largo tiempo desde que ese territorio al que tú llamas Altaria se separó de las tierras inferiores. En efecto, al usar el portal del tiempo has viajado hacia el pasado. Tendrás cientos de preguntas, pero ahora no hay tiempo. Debes atravesar la gran puerta del fondo, deprisa. Tras esa puerta espera una persona por cuya seguridad lo darías todo. Kino Rips. A ver. Has venido. Impa te ha puesto al corriente de todo, ¿verdad? Ahora nos encontramos en el pasado remoto. En esta época la Tierra todavía llora las heridas causadas por la batalla entre la diosa y el Heraldo de la Muerte, señor de todos los demonios. Parece increíble, pero las leyendas de Altaria no son simples cuentos de hadas, dicen la verdad. Verás, te lo contaré todo. La música, ¿eh? Las antiguas deidades forjaron un poder omnímodo que confería a quien lo poseyera la facultad de moldear la realidad de su antojo. La Trifuerza. Ansiando dominar el mundo, el Heraldo de la Muerte puso a sus huestes en pie de guerra y se lanzó en pos de este devastador poder. Para evitar una desgracia mayor, la diosa dividió el cielo y la tierra y escapó llevándose la Trifuerza y a los mortales hacia las alturas. Y así se creó nuestra tierra natal, Altaria. Fue allí donde se refugiaron. Tras una cruenta batalla, la diosa Ilia consiguió derrotar al Heraldo de la Muerte y aprisionarlo bajo un sello. Pero no hay fuerza capaz de contener la furia del maligno eternamente, y la diosa lo sabía muy bien. Si el Heraldo lograba romper el sello, la diosa gravemente herida tras la lucha no habría podido enfrentarse a él. El resurgir del Heraldo de la Muerte estaba cerca, y eso suponía el fin de la vida sobre la faz de la Tierra. Pero la diosa Ilia tomó dos medidas para acabar con él de una vez por todas y evitar la hecatombe. Link boquiabierto. La primera fue crear a Fi, el espíritu que late en tu espada, para que guiara al elegido cuando llegara el momento. Y la segunda, desprenderse de su cuerpo divino para que su espíritu se reencarnase en alguien mortal. Te preguntarás por qué hizo algo así. El caso es que era la única forma a su alcance de valerse del legado de las antiguas deidades. Y es que el poder omnímodo de la Trifuerza que ellos mismos forjaron se pliega a la voluntad de cualquier humano, pero no a la de los dioses. Así pues, a sabiendas de que era su única esperanza, la diosa decidió renunciar a su poder divino y también a su cuerpo inmortal. Supongo que ya imaginas lo que viene ahora, ¿verdad, Link? El elegido eres tú. Y yo, Zelda, soy la reencarnación de la diosa Ilia. Aquel día, tras el torneo celeste, cuando el torbellino de Ghirahim me atrapó y llegué hasta aquí abajo, la anciana de la tierra del Presidio impidió que cayeran las garras de los demonios. La conciencia de Ilia aún no había despertado en mí, pero ella se ocupó de explicarme la verdad. Desde entonces he peregrinado por los templos de cada región, rezando ante la efigie de la diosa, recuperando la memoria de Ilia. Y así, guiada por Impa, la sierva de la diosa, he acabado refugiándome en el mundo del pasado. Todo con la esperanza de evitar el resurgir del Heraldo de la Muerte. Link, el influjo del sello ha transformado el Heraldo de la Muerte en esa especie de monstruo que has visto. Pero incluso privado de su forma original, sigue siendo capaz de arrasar el mundo entero sin esfuerzo. Debemos evitar como sea que el Heraldo de la Muerte escape de su prisión. Por eso tengo que velar por la seguridad del sello desde este lugar, en esta época. Pues no lo hace muy bien, Zelda, de decir, que se ha escapado una vez, ya dos veces. Mientras yo esté reforzando el sello desde aquí, él no podrá causar ningún daño en nuestra época. Voy a tratar de que este sello que dejó la diosa Ilia, bueno, que dejé yo misma, aguante lo máximo posible. Ahora sé que es el destino que me ha sido encomendado. Link, la diosa te ha encomendado esta fabulosa espada de la que Fi forma parte por un motivo concreto. Tu misión es liberar al mundo de la amenaza del Heraldo de la Muerte, que ha adoptado la forma de un terrible monstruo. Que hayas sido capaz de detenerlo ya dos veces es algo extraordinario, y nunca podremos agradecértelo lo suficiente. Y a Malton, con sus bombas. Sí, has conseguido muchas cosas a lo largo de tu periplo. Mira qué caraza tiene Link. Sabiduría, descifrando un misterio tras otro, poder, fortaleciéndote tú y tu espada, valor, superando los juicios del espíritu, que madre mía, los juicios del espíritu. Te has convertido en un héroe digno de reclamar para sí el legado divino, la legendaria Trifuerza. Link tenía cara de me he cagado. Pobre, pero seriedad. Oh, héroe que llegas a estas tierras tras superar innumerables peligros. La diosa reconoce tu sabiduría, tu poder y tu valor, y te premia concediéndote el poder de su filo divino. Tomad tú y tu espada esta fuerza imparable que disipa las tinieblas de la faz de la tierra. ¡Vamos! La luz que refulge en el dorso de tu mano es la prueba de que tú eres el héroe elegido por el poder sagrado. El símbolo de los elegidos por la Trifuerza. Saca tu espada y hazlo en los honores. Vamos, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Gracias a la bendición de la diosa, la espada maestra ha alcanzado al fin su forma suprema. Ahora está imbuida con un poder sagrado capaz de disipar las tinieblas del mal. Ah, reviento a quien sea. Y tú, Link, eres su único y legítimo dueño. Creo que deberías disculparme. Eso que ha aparecido sobre el dorso de tu mano es el símbolo de la Trifuerza, el poder supremo de las antiguas deidades. Si lograras hacerte con él, serías capaz de destruir a Heraldo de la Muerte de una vez por todas, pero ese poder está al alcance de muy pocos. Solo alguien con un espíritu extraordinario puede aspirar a él. Nadie sabe por qué las antiguas deidades decidieron crear la Trifuerza. Pero si quieres que te dé mi opinión, aunque ese poder es una obra divina, en realidad solo obedece a los designios de los humanos. De modo que me pregunto si no será la forma que tienen las deidades de concedernos esperanza a los mortales. Y eso nos lleva hasta ti. Para dar esperanza al mundo y liberarnos del heraldo, Ilia decidió que debía elegir a un joven de espíritu extraordinario. ¿Ese joven eres tú? ¿Me estás repitiendo otra vez lo mismo? Para ser capaz de controlar ese poder absoluto, has debido superar innumerables pruebas y demostrar que eras un verdadero héroe. En realidad, la diosa Ilia, mejor dicho, yo, soy el heraldo de la muerte, va, y me revienta. Yo sabía que te enfrentarías a cualquier desafío para salvarme. Así que, en cierto modo, te he estado utilizando. Los ojos de Link. Me he cagado. Link, siento mucho haberte metido en todo esto, de verdad. Pero esta es una lucha de la que depende el destino del mundo. Y necesito de tu fuerza para vencer. Ya sé que soy un egoísta y que no tenía derecho a hacerte pasar por algo así. Pero pienso asumir mi parte de culpa. Para afianzar el sello me sumiré en un sueño milenario en este mismo lugar. Link, lo siento mucho, de verdad. Espero que puedas perdonarme. Pero hasta que recuperé la conciencia de la diosa, yo tampoco sabía nada. ¿Cómo imaginaba un destino así? Yo solo quería estar siempre contigo, Link. Juntos los dos, nada más. Es verdad que soy la reencarnación de la diosa, pero también sigo siendo Zelda, la hija de Gaepora, y tu amiga de la infancia, Link. Cuando el heraldo de la muerte sea destruido, el sello ya no será necesario y yo podré despertar. Sin presión, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Con lo dormilón que eres, tengo que andar siempre detrás de ti para que te despiertes. Pero esta vez eres tú quien va a tener que despertarme a mí. ¿Lo harás? Prometido. Lo primero es guardar. Todas las cosas son así. Vuestros caminos se han separado. Pero tal y como prometiste a mi señora Zelda, deberás hallar la Trifuerza. Tu destino te espera... Pero la tengo yo, ¿no? Ya, yo no sé... No, bueno. Bueno, tengo la marca. Tu destino te espera en tu propia época. Adelante. No te preocupes por nada, yo cuidaré de Zelda. Puedes partir tranquilo hacia tu destino. No hay nada por aquí que me interese, a ver. No me dejan hacer nada, ¿vale? ¿Puedo seguir por aquí? No me deja. ¿Y por aquí? No me deja. Vale, pues qué remedio. Tendré que irme de aquí. Mola un montón el portal. Súper chulo. Súper chulo. O sea, el diseño artístico de este juego es brutal. Has regresado, Link. Ahora ya lo sabes todo. Correcto, tras esa puerta, Zelda permanece sumida en un profundo sueño. No debes preocuparte, pues sigue con vida. Según la leyenda, la diosa ocultó en Altaria la Trifuerza, el único poder capaz de acabar con el Heraldo de la Muerte. Ahora todo encontrará la Trifuerza, vale. Sin embargo, nadie conoce el lugar exacto, porque jamás ha sido revelado. No creo que haga falta repetirlo de nuevo, Link. La clave para encontrar la Trifuerza se encuentra, sin duda, en Altaria. Vamos, ya sabes lo que debes hacer. Ir a Altaria. Oye, espera un momento. Tengo que hablar contigo, Link. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Está durmiendo plácidamente desde hace milenios. En serio, me alegra un montón. Pero esto todavía no ha acabado, ¿verdad? Link, he decidido no regresar a Altaria. ¿Cómo? Voy a quedarme a vivir aquí con la anciana. No pongas esa cara, hombre. Me lo he pensado mucho y es lo que quiero hacer. Es que tengo la impresión de que en este lugar soy útil, de verdad. Y además, así puedo vigilar a la bestia y cuidar de la anciana. Poca cosa comparada con tu misión, pero estoy contento con el papel que el destino me ha deparado. Además, le he cogido el punto a las tierras inferiores. Por supuesto que echaré de menos Altaria, pero es que me encanta el olor de este lugar. Mira. Gracias a Zelda y a la anciana, esta tierra vuelve a estar rebosante de vida. Si plantamos una semilla aquí, estoy seguro de que se convertirá en el árbol más grande y frondoso que jamás hayamos visto. Además, seguro que al verlo mucha gente se animaría a venirse a vivir aquí. Ya sé que pasan muchos años hasta que un árbol crece y se hace grande, pero hay que ser paciente, ¿no? Ahora mismo es lo que más me apetece hacer, de verdad. Y bueno, yo, a ver cómo lo digo, esto... En fin, que cuando vuelvas a Altaria, saludes a todos de mi parte, ¿vale? Supongo que los de mi pandilla se pondrán muy tristes. Pero diles que aquí me va todo de fábula. Gracias, Link. No tengo yo... Ojo, y cuidado, ¿eh? No tengo yo semillas. Puedo plantar una bomba. A ver... Oh, y si lo planto... Si tuviese una semilla, lo planto... Me voy al pasado. Oh, mira. Qué ricas rupias. Rupia gratis. Chicos, tengo una semilla, me voy al pasado, la planto, vuelvo y ya habrá un... No, quieto. Quieta, que te estoy viendo, No, pero llenar con... Ahí, clic va. Me veo si hay otra en otro lado. Ahora, venga, vámonos. Me harían falta bombas, pero bueno. Me voy a Altaria. Vamos a Altaria. Guardar, desde aquí no puedo ir a Altaria, ¿vale? Es sencillo, es para toda la familia. Vamos a Altaria. No tengo dinero, es lo malo, no tengo rupias. Pero... Una semilla, tío. ¿Dónde tengo una semilla? Te digo la verdad que no recuerdo dónde hay un... Que no me acuerdo dónde hay un pelícaro, una estatua para... Para ir al Altaria directamente. ¡Ja! Chúpate esa, Miyamoto. Volver a Celestia. Toma, claro. Me falta una estrofa. Supongo que puedo ir al templo a ver si me dan las estrofas, que no estoy seguro. Que ya la espada la tengo completa. Me falta una estrofa. Con estrofa me refiero... Quietor. Bueno, no puedo verlo. Bueno, no puedo verlo. Vamos a bajar aquí a ver si hay cosas. Es que lo malo es que no tengo rupias. El no tener rupias... Vamos a ver a Gaepora, por ejemplo. No sé muy bien dónde tengo que ir, ¿eh? A Gaepora puede que esté en la estatua de la diosa. ¡Ey! Link amarillo. ¿Qué tal va la cosa? Como dices, la Trifuerza escondida por la diosa. Me temo que no, yo no te iba a servir de mucha ayuda. Mejor será que le preguntes a los profesores sobre este tema. Gaepora. Gaepora. ¡Hombre! Gaepora, Gayu. No importa, manténme al corriente si abrís cosas. Pero... ¿Cómo? ¿Que no puedes decirme nada? Ya veo, te gustaría contármelo, pero no puedes. Te enfrentas a un terrible destino, luchas por rescatar a Zelda, y lo estás haciendo todo tú solo. Me encantaría poder ayudarte. Tiene que haber algo que este pobre viejo pueda hacer por ti, algún modo de ayudarte en tu arduo periplo. Puedo poner mis conocimientos a tu servicio. Venga, dime dónde está la puta Trifuerza, Gaepora, por favor. Cualquier pregunta que ataña a Altaria, pues... Oye, compañero... Trifuerza, ¿de dónde has oído tú ese nombre? La legendaria Trifuerza parece mencionada a menudo en manuscritos antiguos. Pero nadie sabe a ciencia cierta su paradero. Lo siento, por más que me jacte de mis conocimientos, incluso yo tengo mis límites. ¿Y quién me puede ayudar? Oye, Gaepora. Gaepora. Espera, Link. Acabo de acordarme de algo, es una pista que puede serte útil. Supongo que habrás oído hablar de la Narisha, el gran espíritu de los cielos que protege a Altaria desde antiguo. Dicen que, que la Narisha no sepa, su sabiduría es tan vasta como el mismo cielo. Si le preguntas sobre la Trifuerza, a buen seguro que podrás guiarte. ¿Dónde está la gran Narisha? Pues a decir verdad, tú también habrás reparado en ese cúmulo gigantesco que se ve vencido últimamente, supongo. Se dice que el mismísimo... Ah, él, pensaba que era una diosa. Se oculta en su interior. ¡Qué cúmulo en el cielo! ¿Pero qué cúmulo? ¿Qué me estás, container? Quería saber si el rumor era cierto o no. Así que encargué al maestro Buell que investigara la nube. Pero con todo el lío de Zelda aún no he tenido tiempo de presentarme el informe. Lo mejor será que vayas a preguntarle sobre Narisha directamente al maestro Buell. ¡Buell! ¿Dónde está el maestro Buell? Está en una habitación de profesores, ¿puede ser? Graciela. Asteus, Zelda. A ver. Buell, ¿puede ser? Cuarto de baño. Pues no. Vale, pues... Esto... ¿Y qué cúmulo dice? Yo no me he enterado del cúmulo este. ¿Qué cúmulo de nubes? ¿Por qué me estás container? ¿Qué cúmulo de nubes? No va a ser donde voy cada 2×3. ¿Y quién es el maestro Buey? Ya no me acuerdo quién es el maestro Buey. ¿Quién es el maestro Buey? Puede ser... Nah, este no creo que sea. La búsqueda del maestro Buell, el episodio más sensacional de toda la serie del Zelda Skyward Sword. Oye, perdona, ¿sabes dónde está el maestro Buell? Lo mismo le ha dado por oír como una colegiala con el corazón partido. Jijijijiji. Soy gracioso y a la par que machista. Señora anciana. Por la noche delante del... pues esto lo vamos a ver ahora mismo. Delante del... Ahora mismo vamos a verlo. ¿Dónde está el cuarto de... Bestro y Corby? Grullo. El Link. Voy a dormir hasta por la noche y voy al baño. Venga, dormimos. Hasta la noche. Vamos. Eso sí que es tirarse a la cama. Tirarse a la Bartola. A ver, vamos al baño, a ver qué es. Venga, vamos al baño. Yo sé que arriba hay un baño. Bueno, aquí puede estar luego el maestro Buell, vale. Yo sé que arriba hay un baño, pero por aquí puede haber otro. Puede ser que haya otro aquí. Ay, por caridad, que alguien me ayude. Todas las noches, ¿tú te imaginas? Retrete. Necesito papel. Un poco de papel, por caridad. Alguien que sea papel. Cualquier cosa mientras sea de papel. Pues ¿qué te doy yo de papel, tronco? Señora, ¿tiene usted papel? ¡Ay! No hay papel. Hombre, yo tengo en mi habitación... Ojo, esto es una secundaria, que lo sepáis. No hace falta que lo diga muy fuerte, pero... De aquí puedo coger papel y te limpias con lo que sea. Vale. Yo en mi habitación tengo figuritas de papel. Estoy dispuesto a darte una figurita de papel. Ah, no, no es de papel, es más de madera. Eso te va a raspar un poquillo. Eso te va a hacer ahí... herida. Vamos a ver. Malton. ¿En tu habitación hay algo interesante? Oh, ¿tú qué haces aquí? Ahora este cuarto es mío y solo mío. Me encanta el... Un espejo sin reflejo. Algo de papel. Mira, compadre. Veces de día, otra vez, y me voy a seguir la historia. Hay que buscar al... Venga, venga, profesor Buell. Buell. ¿Qué opinas de Cooker? Ah, Cooker es el de otro amarillo. El tipo me ha ayudado un par de veces. Sí, además es guapo. ¿Qué más se puede pedir una chica? Me deja llevar por la emoción. No sé qué me ha pasado. ¿Qué estás enamorada de Cooker? Es bonito. A ver, yo quiero un papel. Para dárselo a un ente. Porque no sé si es un señor, una señora o lo que sea que está cagando. Debo dar yo el primer paso, esperar a que venga ella a mí. Ten más cuidado, ¿vale? Ahora tenemos más latas, estoy dándome vueltas a un asunto de vital importancia. ¿Cuál? Es la última persona a la que se me ocurriría pedir consejos. Estos son secundarias, esto no me interesa, pero bueno. Sabes tratar a las mujeres. Te voy a encomendar una tarea. Eso es de papel. Quiero que le des este papel a cierta persona. Es un asunto muy importante. Link. ¿Por qué miras hacia el ratete? ¿Cómo? ¿Que había alguien pidiendo papel en el ratete por la noche? Ni se te ocurra, esto no es un simple papelajo, es una carta. He puesto todo mi corazón en estas líneas, cada palabra, cada frase. Rebosa amor por los cuatro costados. Te voy a decir yo lo que va a rebosar. ¿Y tú pensando en usarlo como papel higiénico? A ver, escucha. La persona a la que va dirigida es una alumna de último curso, Graciela. Ya sabes quién te digo, ¿no? Esa chica tan mona que lleva siempre una boina así como redondeada. No vayas a darse a la loca del retrete. Que te conozco. No la abras. No se te ocurre usarla como papel higiénico. Además, es lo que iba a hacer. Lo dejo todo en tus manos, Link. Si la cosa va bien, igual hasta te dejo entrar en la banda. Bueno, gracias y tal. Venga, pues la habitación de Graciel. Que no sé muy bien quién es Graciel, sinceramente, ¿eh? Porque esta no es Graciela, que tú no eres Graciel. Tú llevas un sombrero, ¿no? Sí, eres Graciel, claro que sí. Dale la carta, venga, pimba, bomba. ¿Una carta? ¿Y es para mí? Me va a venir genial por la noche, que lo paso fatal. Tú léela. Por tráemela, a ver, deja que eche un vistazo. ¿De quién será? Uf, vaya letra. Aunque eso es lo de menos, claro, lo importante es lo que diga. Querida Graciel, mi amor por ti es más grande que el ancho cielo y más puro que las nubes mismas. Si accedes a salir conmigo, verás el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. A tus pies, Corby. Se lo piensa un largo rato. A ver que me aclaren. ¿El tal Corby no es el que siempre va pegado a las faldas de Malton? Se echa palma y ha escrito también una carta de amor. Anda, que lo que me faltaba. Aunque la verdad es que es una carta muy bonita. Se ve que le ha puesto mucho sentimiento. Aunque a ti te gusta, Cooker. Una oportunidad de Corby y salir con él. ¿Qué te lo has creído? Es broma, bobo. Ay, pero me pregunto qué pensaría Cooker si se llegase a enterar de esto. Uy, qué ansia viva de pesar de Cooker. Venga, Cooker. Joder, aquí. El destino de Altaria en mis manos y yo aquí con amoríos de colegio. A ver, Cooker, ven. Tú eres Cooker, ¿no? Cooker, Hombre, ¿qué se te ofrece? Buen muchacho. ¿Que alguien le ha mandado a Graciela una carta de amor? Vaya, vaya, interesante. ¿Esto te ha dicho ella lo que piensa hacer al respecto? Ni idea. Yo no me meto. ¿Cómo vas a saberlo, claro? Pues ya me gustaría a mí enterarme, la verdad. No sé por qué he dicho eso. En fin, si solo somos amigos, Graciela puede hacer lo que ella quiera, faltaría más. A mí qué más me da con quien salga o deje de salir. Pero por lo que no puedo permitir que es que eso afecte la mente dentro de la academia. Todos somos compañeros, al fin y al cabo. Lo ideal es elegir libremente a quien amar, ¿no? De hecho, si no es así, no creo que pueda considerarse amor verdadero. Mi deber es asegurarme de que Graciela elija su amor sin ningún tipo de trabas ni condicionantes. Porque yo también tengo derecho a amar a quien me apetezca. Y nadie me lo puede negar. ¿Tengo razón o no, Link? ¿Te gusta? No, no digas tonterías, Link. ¿Qué cosas se te ocurren, hombre? No sé cómo puedes tener una mente tan calentulenta. Me haría que fueseis novios porque vais de los dos amarillos. Siempre iríais a la par. En fin, es igual, oye. ¿Me harías un gran favor? Si pudieras enterarte de qué es lo que decide finalmente Graciela, pero trata de ser discreto. Joder. Pero yo quería buscar al profesor no sé quién ya. Ya no me acuerdo ni el nombre. Venga, vamos. Venga. Joder. Qué escena tan bonita, por cierto. Tú eres el autor de la carta, ¿no? Pues sí. Se te da muy bien escribir cartas de amor, ¿sabías? Muchas gracias. No es para tanto. Bueno, es que tiene cara de gente mala, ¿eh? ¿Cuál es tu respuesta? Mi respuesta... Ay, claro, que tonta. En esos casos se suele responder, ¿no? Te lo ruego, sal conmigo. Ahí suplicando, es la mejor técnica. Alto ahí. Puesto a salir con alguien... ¿Por qué no sales conmigo? Me encantaría que fueses mi novia. ¿Tú de dónde sales? ¿Y quién te ha dado vela en este entierro? Yo me quedo con Cooker. Lo sabía, Graciela solo tiene ojos para... Oye, un momento. ¿De verdad que te gusto? Pues claro, me has hecho muy feliz, gracias. Esto no puede estar pasando, no justo. ¿Por qué? Pues pobrecito también este. Es un poco imbécil, pero tiene sentimientos, joder. Pobrecito, es una persona con sentimientos, pero oye, la gente tiene que elegir a quien más le guste. Linku. Desde el momento en el que me dijiste lo de la carta lo tuve claro. Me di cuenta de lo que sentía por ella en realidad. De que ella era quien me gustaba. Y me molaría un montón que estuviese doblado y estuviese doblado como cuando actuábamos, éramos pequeños y actuábamos en el cole. Y me dije a mí mismo que no podía permitir que otro me la arrebatara. Quizá nunca me hubiese dado cuenta de todo esto. Muchas gracias, compañero. La verdad es que no sé cómo agradecértelo. Y verdad que me daban cosas para ayudar a la gente mucho. Yo no me acordaba de esto, tío. Has conseguido 5 gemas de gratitud. Básicamente se trata de sentimientos puros de agradecimiento cristalizados. Cada vez que ayudes a alguien recibirás 5 gemas como muestra de gratitud. Y con ellas puedes... Ahora ya tengo la carta, ¿no? ¿Ya tengo carta? ¿Ya tengo carta? ¡Vamos a cagar! Se me está alargando muchísimo este capítulo. Pero me lo estoy pasando bien con lo del retrete. Hasta la noche, venga. Dale la carta. Dale la carta. Ya la ha leído. Ya ha leído. Ya ha leído. Ya podemos dársela al que esté ahí o a quien esté ahí soltando el... ¡Vamos! Lo primero que voy a hacer. Olvídalo del papel que te pedí, ¿vale? Ahora ya, adiós. Pues me siento. Pues me siento. Bueno, pues nada. Que cuando te levantas suena ahí el retrete. Ya no hace falta el papel. No entiendo nada de este juego. Vamos a ver, señora. ¿Dónde está el profesor Halder? Ya no oigo voces cuando veo al servicio, pero ahora es Corby el que llora como un bebé con el cuarto de Malton hasta quedarse dormido. Entre unos y otros me van a volver loca. ¿Qué misión más rara, tío? Vamos a ver. Yo de verdad, de corazón. Mira, voy a hacer una cosa. Dormimos hasta la mañana. A mí me gusta la mañana. Yo me gusta este juego de día. Que seguramente de noche en el pueblo hay 300 cosas que hacer. Y en algún momento te tiene que hacer cosas de noche, seguro. Seguro. Voy a guardar y ya buscaremos al profesor Halder cuando ya, pues eso, vámonos. Venga, vámonos. Ya, venga, vámonos. Venga, guardamos. Ahora, muy hermoso. Para unas prisas. Para unas prisas. Guardamos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos hemos enfrentado al durmiente. Hemos visto la historia de Zelda. ¿Qué pasaba con Zelda? Zelda estaba todo el rato ahí en el templo de presidio. Fíjate qué cosas. Y hemos ayudado a encontrar el amor entre dos personas en la academia. Otro se ha quedado hecho un poco... Pero bueno, hay que reponerse. No puedes obligar a la gente a que te quiera. ¡Hala! Hasta el próximo episodio de The Legend of Zelda Skyward Sword. Encontraremos al profesor del que no recuerdo ni el nombre. Lo veremos en el próximo episodio. Hasta luego.